¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fer. Hola, buenos días. No, tengo 2 horas, así que hay que trabajar. ¿Qué más quisiera? Pero tenemos responsabilidades, muchachos. No. Así es la vida. Hubiera dejado quiz. La verdad. No, porque no hemos terminado. Pero para rematar de lo que ya hemos visto. Ahí sí, 3 diapositivas. Por lo del examen. Entonces, el examen. No, no me van a comprar. Ya tengo organizado. Muy bien. Nico, ¿estás por ahí? Dime, Nicole, ¿qué fue lo último que vimos del sistema? ¿Cómo es posible? Michelle, yo sé que tú te acuerdas.
Ah, creo que estábamos respondiendo a las preguntas del examen, o sea, del quiz que puso. No, no, no vimos el sistema renal, sí lo empezamos a ver, ¿no? Páncreas, eso es del sistema digestivo. ¿Qué páncreas? Nada que ver. Sí, sí, ahorita lo pongo. Tanto están escribiendo, ¿eh? Muy bien. Y vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora. Eric. ¿Qué pasó? ¿Veniste la clase pasada? Más que nada la función del sistema urinario hemos visto que es mantener parte de la homeostasis del cuerpo a través del balance hidrosalino, es decir, ácido-base a través de los líquidos del cuerpo, principalmente la sangre. Aproximadamente a lo largo de un día los riñones filtran los 200 litros de sangre y los liberan de todas las toxinas que nosotros ingerimos o que se quedan remanentes en algunos órganos y son arrastradas por el sistema circulatorio. Vamos a ver. Tiene mucha conexión con el sistema circulatorio, precisamente por la forma en la que funciona, ¿ok? Algunas partes importantes que habíamos visto del sistema renal es que está el riñón, los uréteres, que son conductos, la vejiga y la uretra. Dentro del riñón vamos a ver que hay muchísimas partes diferentes que son un poco complicadas de entender, pero pues bueno, si prestamos atención yo creo que le podemos sacar la línea. Creo que habíamos visto esto también, que son las vías excretoras por donde va a salir la orina, que es el residuo que generan los riñones.
son los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Es el camino que sigue la orina para salir hacia el interior del cuerpo. Hablamos un poco acerca de cómo estaban situados los riñones en el cuerpo. Me parece que aquí nos quedamos. No sé si esto lo alcanzamos a ver o ahí nos quedamos. Ok, entonces ya ubicamos cómo están situados los riñones. ¿Alguien alguna vez ha tenido una inflamación en los riñones o dolor por ahí? No, yo porque tomo mucho refresco y no tomo agua. Ah, muy bonito. Bueno, antes. Oye, ¿y cuando te duele? ¿Dónde te duele? ¿En qué parte del cuerpo sientes que te duele? En tu espalda. En tu espalda, ¿verdad? Por eso vemos aquí en la imagen que aunque si lo vemos de frente pareciera que están muy arriba, porque vemos nosotros ya, como ya sabemos del sistema digestivo y ya sabemos dónde está el hígado, pues sabemos que uno de los riñones está bajito del hígado, que está muy cerca del diafragma. Pero si los vemos por detrás, como en la imagen de aquí abajo, vemos que están localizados en la espalda baja o muy cerca de ella. Por eso cuando tenemos una inflamación o un dolor en los riñones, lo sentimos en la espalda, ¿verdad? Sentimos que no nos podemos ni acomodar, no importa si nos acostamos, si nos paramos, si nos hincamos, el dolor no se va y se siente muy feo en la espalda, precisamente por la localización que tiene. Esto es más o menos lo que estuvimos platicando. Creo que esto, no sé si esto se vamos a ver, alguien que me diga, no sé si tú te acuerdas, Alma. Bueno, si no, pues podemos continuar a partir de aquí. Profe, ¿sí? Perdón por interrumpirlo, ¿será que me puedo desconectar tantito? Me vinieron a traer algo. Sí, regreso, no, está bien, no hay problema. Naomi, ¿estás por ahí? Sí. Muy bien, Naomi, ¿será que puedes leer el primer punto, por favor? Potasio, me acordé del video del Facebook, potasio. Con arroz blanco, qué feo, ¿verdad? Bueno, ya, entonces los riñones, muchachos, justamente como nos acaba de decir Naomi, como nos comentó su compañero igual hace ratito, no es que ellos limpien los líquidos que tomamos, como el refresco y todo eso, ¿no? Sino que, por ejemplo, cuando nosotros tomamos líquidos, independientemente de la naturaleza o a veces hasta la misma comida, medicamentos o cosas que inhalemos también, puede ser, o alguna droga, pues ellos, estas drogas o estas sustancias eventualmente llegan a la sangre y generan remanentes que no se absorben pues de ninguna manera. Entonces, para que ellos no se queden atorados en la sangre o en nuestro sistema y nos vayan a provocar alguna intoxicación, entonces es que se forma la urea. La urea es la composición que tiene la orina y es principalmente lo que se libera a través de ahí. Y vean ustedes que no solamente es la urea, sino que también son sales minerales. Es lo principal que se elimina por medio de la orina. Por eso es que los uréteres, la uretra, los riñones pueden generar los cálculos, precisamente porque como ahí se eliminan sales minerales, la naturaleza de las sales minerales es aliarse ellas mismas, juntarse y pues formar pues las piedras que nosotros conocemos en la naturaleza. Así se forman en nuestro cuerpo porque están dentro de un medio acuoso. Entonces ellas se solidifican y pues ya obviamente no importa qué tan potente salga tu pipí o cómo circule tu sangre, eventualmente van a ser un tapón ahí. ¿Cómo podemos hacer esto? Tomando mucha agua. El agua es lo que permite que esas sales minerales, recordemos que la tierra se erosiona con el agua, entonces al final de cuentas las sales minerales provienen de la tierra. Si nosotros tomamos mucha agua, evitamos que éstas pues se unifiquen y formen esos famosos cálculos renales que son las piedras. ¿Okay? ¿Alguien quería decir algo? Eso, piedras. ¿Has tenido piedras?
Sí, ¿verdad? Por no tomar agua. Ay, muchachos, tomen agua, por favor. No, nada de coca. Dice, cada día los riñones procesan unos 200 litros de sangre. Imagínense ustedes si les llega a fallar uno de sus riñones. ¿Con qué cara van a limpiar esos 200 litros de sangre? Y sin embargo, hay gente que vive con un riñón y le dejan toda la chamba a ese riñón. Obviamente tienen que cambiar su estilo de vida, porque pues bueno, ya no van a poder irse tanto de fiesta o consumir tantas cosas, pero pues bueno, es llevar una vida un poquito más saludable que los demás. Y más ahora que salieron las nuevas consolas. ¿Las nuevas qué? Para nuevas consolas, hay que vivir con un riñón ahora. Pues ¿por qué tienen que ver las consolas? ¿Por qué no te paras al baño a hacer pipí, verdad? De que estás ahí pegado para... Ay, muchachos, mejor estudien que ya vienen los exámenes. Luego dice ahí, la vejiga almacena la orina hasta el momento de orinar. Vamos a ver que la vejiga es un... Está formada de tejido, es un órgano igual, pero es como un tinaco, más o menos, como de pipí. Es un almacén temporal, hasta que alcanza cierta capacidad, nosotros ya necesitamos o sentimos la necesidad de ir al baño. Ahorita vamos a ver cómo funciona, más o menos como habíamos de los pulmones, del corazón, del estómago. Los riñones, al ser órganos, y como ustedes ya tomaron seres vivos, pues ya saben que están formados de tejidos como todos los demás órganos y tienen diferentes capas pleurales. Vamos a ver un poquito más acerca de ellos. Aquí vamos a distinguir, vamos a ir aprendiendo las partes del riñón, así como que de estructura por estructura. Lo primero es su conformación física, ¿ok? Vamos a ver que hay un ilio renal y una arteria renal. Armando, ¿puedes leer el primero, por favor? Ilio renal. Hendidura que se abre en la parte medial de ambos riñones a través de la cual penetra y sale de ella la pelvis renal y los nervios propios del riñón, además de los vasos sanguíneos renales y los uréteres. Uréteres. Muy bien. Vean ustedes que el riñón parece como un frijolito, ¿ok? Entonces, justo si nosotros lo cortamos por la mitad, vamos a ver que tiene una parte hueca. Esa parte hueca es lo que se le conoce como ilio, ese espacio que vamos a ver cómo se llaman esas cosas. Una de ellas es la arteria renal. Kemi, ¿puedes leer, por favor? Muy bien. La arteria renal, muchachos, es lo que están viendo en la pantalla. Siempre que las arterias se ponen de color rojo, porque como nosotros ya sabemos del sistema circulatorio, ya sabemos cómo es, ¿verdad? Entonces ya sabemos. Exactamente. La sangre llega específicamente por esa arteria. De hecho, esa arteria, pues como su nombre lo dice, se le llama renal, porque su función es esa. Llevar la sangre precisamente hasta los riñones. Vean ustedes, es como si fuera la raíz de una plantita, ¿ok? Tiene una parte principal y de ahí se ramifica los diversos, pues las nefronas que tiene el riñón. Esos como abaniquitos que ustedes están viendo en el riñón, se les llama nefronas, ¿ok? Vean cómo están completamente rodeados de los capilares de esa arteria, tanto alrededor como en su exterior. Y cada uno tiene a su vez otras ramificaciones más chiquititas. Ahí es donde la sangre se bombea lentamente y las nefronas, vean ustedes cómo son, pareciera que son, no sé cómo describirlo, como si fuera, pues como un filtro, ¿no? Tiene ahí como unas rayitas, ahorita les voy a mostrar una imagen cómo se ve más de cerca. Y esos actúan pues como unos filtradores, ¿ok? De la sangre, atrapan las toxinas y al mismo tiempo la sangre regresa otra vez para salir. Para terminar la circulación mayor y que ya sea una sangre más limpia. ¿Y la blanca es la que va pasando por sobra? ¿Cómo? Y la blanca que está conectada, ¿a eso no le va a salir? Ah, ahorita vamos a ver cómo se llama esa.
Esa tiene un nombre igual diferente, ahorita vamos a ver cómo se llama, ¿ok? ¿Cómo? El S, sí, ahorita vamos a ver cómo se llama. Ese es muy importante. Ese, o sea, aquí las nefronas van a formar la pipí, ¿ok? Y la pipí pues va a acumularse y va a empezar a viajar a través de ese tubo, y ese tubo está conectado a los uréteres. De los uréteres baja la vejiga, se almacena ahí la pipí y después sale por la uretra. O sea, básicamente es... Exactamente, cuando tomas mucha agua, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva de eso, que nos dice que cuando la orina está muy concentrada es porque hace falta agua en el organismo. Entonces es necesario contrarrestar eso, y de hecho sale un poco más ácida. Cuando tú tomas mucha agua, pues sale un poco más transparente y significa que tus riñones están funcionando bien. ¿Ok? Bueno, esta es una imagen de nada más para que vean cómo esa arteria está conectada tanto de un lado como al otro riñón. ¿Ok? Y no solamente al riñón, sino también a la glándula suprarrenal, que es lo que cubre los riñones, es como un sombrerito que tienen ellos arriba. ¿Ok? Es una glándula que les permite pues mandar los estímulos tanto al sistema circulatorio como al sistema renal, ¿ok? Para que puedan funcionar. Recordemos que al final los órganos, aunque trabajan por sí solos por el sistema nervioso, necesitan estímulos para funcionar, ¿ok? Y esos estímulos vienen dados por hormonas, y las hormonas provienen de glándulas que por todo el cuerpo, que es parte del sistema endocrino, ¿ok? El sistema renal tiene su propia glándula, que es esa parte amarilla que tiene, que es la glándula suprarrenal, ¿ok? Vamos a ver quién más. Yair, ¿estás por ahí? Yuli. Ver si estos fantasmas están aquí o nada más es pura presencia. Yuli. Momento pensé que ya no estaba entre nosotros. Muy bien, Yuli, ¿puedes leer, por favor? Entonces vamos a ver que la sangre llega a través de las arterias gracias a la circulación mayor, ¿ok? Una vez que se limpia la sangre en los riñones, ahora sí, la chamba de regresar esa sangre a su lugar de origen es de las venas. Vean ustedes cómo la vena también está conectada a los riñones. De la misma manera conectada a la arteria, de esa misma manera conectada a la vena. Ahí dicen, es la vena cava inferior. La tenemos aquí en la parte de en medio. De hecho, tanto esa vena como esa arteria renal están como abrazaditas, están en la parte de en medio. Entonces la vena cava lo que hace es recoger la sangre que ya está limpia para que sea parte de la circulación menor. Cuando llega a los pulmones, es una sangre que está limpia y que va a recoger oxígeno para que llegue al corazón, y el corazón ya es su bombeo para que vuelva a iniciar otra vez la circulación mayor. Para que vean qué tan finamente están conectados todos los sistemas del cuerpo. ¿Okay? Eso es lo que nos está tratando de decir esta diapositiva. Esa vena, ¿okay?, que están conectadas a los riñones, no estoy hablando de la de medio, sino de las nervaciones que le salen a los lados, esas son las venas renales. ¿Okay? La vena renal no es esta, la vena cava. ¿Okay? Las proyecciones que tiene y que se pegan a los riñones, esas son las venas renales. ¿Okay? Renal, las proyecciones que tiene, o sea, a partir de aquí es arteria renal. Ya con
Aquí es otro tipo de arteria, es una arteria principal, la verdad ya se me olvidó el nombre, por eso no se los menciono. Pero no es el nombre de esta arteria, ¿ok? Sino la proyección que tiene la arteria renal. Bueno, estas son como que partes un poco más sencillas que tiene el riñón. Nosotros estamos yendo por partes, estamos yendo como que de lo más exterior hacia lo más interior del riñón, para que entendamos muy bien cómo funciona. Larisa, ¿estás por ahí? ¿Puedes leer, por favor? La cápsula renal. Sí, y también el otro, tan, tan cortito. Ok, cápsula renal. Membrana filiginosa que cubre la superficie externa del riñón y deja un orificio en el borde interno en el riñón. Médula renal. Se encuentra debajo de la corteza renal. En ella se encuentran las pirámides de Malpighi. Así es. Les voy a mostrar más o menos qué es eso que nos leyó Larisa, ¿ok? Todo esto que nosotros vemos en la imagen, pues es nuestro riñón, ¿ok? Si nosotros nos vamos un poquito al interior, todo lo que está aquí adentro, pero sin contar el espacio. Vean, todo lo que está aquí, que está como carnoso, sin contar el espacio, este espacio ya vimos que es el ilio. Esto se le conoce como cápsula renal, ¿ok? Todo lo que es el frijolito, sin contar el espacio, ¿ok? Eso es cápsula renal. Ahora, dice ahí médula renal. La médula renal es como el cuerpo que va a tener el riñón, ¿ok? Dice ahí, se encuentra debajo de la corteza y en ella se encuentran las pirámides de Malpighi. Vean ustedes cómo si cortamos el mucho más esta imagen, ¿ok? La corteza es dentro de la cápsula renal, ¿ok? Todo esto que está de un color rosita como pálido. Dentro de la corteza ya viene, pues esta parte que es la médula renal, ¿ok? En esa médula renal es donde están las famosas pirámides de Malpighi. Las pirámides de Malpighi son esos como abaniquitos que nosotros observamos, que son los filtros de la sangre. Ahí donde están situados esas pirámides es donde se concentra la médula renal. Se le llama médula renal porque nosotros ya conocemos la médula que tiene como proyecciones, como una raíz. Entonces por eso a esto se le llama médula renal, ¿ok? Porque sus proyecciones son las pirámides de Malpighi, que son esos abaniquitos, y se conectan directamente con los uréteres, ¿ok? Que es por donde va a bajar la pipí para que se almacene en la vejiga. Todo esto, que es esta conexión de pirámides con las uréteres, a eso se le conoce como médula renal. Es como el centro del riñón, ¿ok? Ahora, vamos a ver que los uréteres tienen esta estructura, ¿verdad? Que es lo que los conecta directamente a las pirámides de Malpighi, por donde se va a salir la pipí una vez que se forme. Entonces, esta estructura tiene diferentes partes, que es lo que vamos a aprender en esta diapositiva. Fernando, ¿puedes leer el primer? Muy bien, vean ustedes lo que acaba de leer Fernando, es justamente lo que estamos viendo en la imagen, ¿ok? Los cálices renales son estas estructuras, vean cómo los uréteres, el uréter por ejemplo, porque tenemos uno izquierdo y uno derecho, ¿ok? Vamos a suponer que ahorita estamos viendo el derecho, pues el uréter es todo este tubito que está aquí. Entonces cuando se conecta directamente con el riñón, se bifurca en tres partes grandes, ¿ok? Esas tres partes grandes son los cálices renales. Entonces tenemos tres cálices renales, ¿ok? Que son los cálices mayores, ¿ok? Entonces vamos a regresamos, ¿no? Está aquí la uretra, entra al riñón y se divide en tres partes. Esas tres grandes partes son los cálices mayores, ¿ok? Que forman el conjunto de los cálices renales. Ahora, cada uno de esos tres cálices mayores se divide a su vez en otros cálices más chiquititos, que esos son los cálices menores, que son estos que están conectados directamente a las pirámides de Malpighi, ¿ok?
esos tubitos aquí chiquititos, este es un menor, este es otro menor, y juntos forman a un cáliz mayor. Este otro menor y este otro menor, juntos forman a otro cáliz mayor, y estos tres menores forman a otro cáliz mayor. Y esos tres hacen todo el conjunto de cálices renales que desembocan en la uretra. ¿Ok? En los uréteres, perdón. La uretra es para que salga la pipí. No sé si alguien tiene duda, por favor que me diga y lo vuelvo a explicar. Si no, pues podemos continuar. Yamahil, ¿estás por ahí? Yo quiero leer. ¿Qué? Después quiero leer. Ok. Vamos. Yamahil, lee tú y luego lees tú, para que no te quedes sin leer. Ah, yo quiero. Dice cáliz renal. No, lo dice papila renal. Muy bien, entonces yo les pregunto en este punto, muchachos. Todos ya conocemos lo que es un triángulo, ¿verdad? Porque hemos tenido geometría y matemáticas. ¿Cuáles son los vértices de un triángulo? ¿Quién me dice? Muchachos, somos casi 50, no creo que nadie sepa lo que es un vértice. Me voy a buscar aquí mismo. Las líneas que... ¿Son qué? Las líneas de los lados. Exactamente, justamente eso. Más que las líneas, son las partes en donde se conectan esas líneas. Son como las puntitas del triángulo, ¿no? Donde se unen. Entonces, aquí vean cómo nos dicen. Son los vértices internos de las pirámides de Malpighi. Hasta este punto nosotros ya sabemos que las pirámides de Malpighi son estos abaniquitos que siempre nos ponen en los riñones, ¿ok? Tienen un vértice aquí abajito. Se refiere precisamente a eso. Eso es la papila renal. Este puntito que nosotros estamos viendo, que conecta con los cálices. La pipí se forma aquí, y aquí es donde se va a empezar a filtrar. Va a salir como gotitas, 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 como si fuera, hagan de cuenta que es como un algodón, ¿ok? Que absorbe mucha agua. Entonces, al tener mucha agua, pues empieza a gotear, ¿no? Entonces, más o menos las pirámides de Malpighi es como si fueran algodones. Están irrigados de sangre. Y entonces, como algodones, atrapan las impurezas de la sangre y empiezan a filtrarlas con agua. Y esa agua, pues, se torna de color amarillento porque son toxinas que estás liberando. Y a través de estos vértices, precisamente los vértices son las papilas renales. Ahí es donde empieza a salir la pipí, empieza a caer en los cálices y como si fuera un tobogán, ¿no? De los cálices menores llega a los mayores y de ahí se va bajando poco a poco hasta los uréteres para que vaya llegando a la vejiga. Y la vejiga, pues como es como un tinaco, pues ahí se va a quedar hasta que alcance cierta capacidad y ya tengamos ganas de ir al baño, ¿ok? ¿Quién me dijo? Yo quiero leer, maestro, para que lea seno renal. A ver, lee. Yo. Seno renal. Yo le centro de... Ahorita, Emily. Ay, seno renal. Ay, Dios mío, a ver. Se encuentra en el centro del riñón, rodeado de la médula. En ella se ubican los cálices y la médula. Exactamente. Eso que dice seno renal, vean cómo dice ahí. Dice, es el centro del riñón y está rodeado de la médula. En ella se ubican los cálices y la médula. O sea, les dije yo que la médula renal es todo lo que está en medio del riñón, ¿no? Que está constituido por los cálices, por las puntitas de las pirámides, ¿ok? Entonces, el seno renal específicamente es esta unión que tienen los cálices con las papilas, ¿ok? Que son las puntitas de las pirámides. A eso se le conoce como un seno renal, ¿ok? Se les llama así porque piensen ustedes, por ejemplo, en sus senos paranasales. Son orificios que te conectan, pues, a un tubo que va a llevar el oxígeno hacia la tráquea para que llegue a los pulmones. Entonces, solo por el hecho de ser una hendidura, ya se considera un seno, ¿ok? Así son los senos paranasales y de esa misma función, de esa misma forma funcionan los senos renales. Es como esta unión que hay, ¿ok? Ahora sí, Emily dice ahí, pelvis renal, ¿nos puedes leer, por favor? Exactamente. Esto que nos acaba de leer Emily es precisamente esta parte que ustedes están viendo aquí.
Aquí están los cálices, ¿no? Ya sabemos que están los menores y cuando los tres se juntan forman uno mayor aquí en medio. Lo mismo esto, se juntan estos dos cálices y forman un cáliz mayor aquí. Y ahora, la unión de los cálices mayores en esta parte que está aquí como ciega, o sea, es una parte así grandota, es una pelvis renal, ¿ok? Esta parte que está aquí. Y esto, justamente como nos leyó Emily, desemboca en este tubito y este tubito es el uréter. El uréter va a llevar la pipí hacia la vejiga. Entonces vean ustedes cómo toda esta estructura de color como pálido, pues no tiene un nombre en particular, sino que más bien está dividida en regiones y cada una tiene su propia parte. Esto es la pelvis renal, esto es un cáliz mayor, estos son cálices menores, ¿ok? No tiene un nombre en específico, sino que son varias partes que desembocan en los uréteres. Eso es lo complicado que tiene el sistema renal. Siempre nos engaña y pensamos que solo son riñones, vejiga, uréteres y uretra, listo. Pero cuando tú cortas el riñón a la mitad, vas a ver que tiene un sinfín de estructuras. O sea, es un órgano bastante complejo, pero precisamente por la chamba que tiene que hacer, que es filtrar los 200 litros de sangre. Entonces, pobre. Bueno, muchachos, son 11:47. ¿Qué les parece si tomamos un cafecito y nos vemos aquí a las 12? ¿Ok? Pueden desconectar su audio, su cámara, y yo los veo aquí a las 12. Les estoy dando, fíjense, 13 minutos para que estiren sus piernas. Y ahorita regresamos, ¿ok? Si no me quiero salir, ¿no me puedo quedar aquí? Sí, o sea, no tienen que desconectarse. Pueden desconectar su audio, su cámara y ya.
Muy bien, ya regresé. Disculpen ustedes. ¿Están por ahí? ¿O son puros fantasmas? Estoy leyendo sus comentarios. Que si la qué pasa, que yo leo. Gracias, Kaney, por el cumplido, como siempre. Vamos a continuar. Luz, estás por ahí, sí, ¿verdad? Muy bien, Luz, ¿puedes leer los primeros dos puntitos, por favor? Esto que nos acaba de leer es más o menos lo que vamos a encontrar dentro de las pirámides de Malpighi. Ya habíamos visto que las pirámides son estos triangulitos, ¿ok? Y vean ustedes cómo es un tejido que está como fibroso, o sea, como si tuviera, no sé cómo describirlo, como que podría ser, como si fuera un cepillo de dientes, pero así mucho más finito y de cerdas más pegaditas, ¿ok? Y ese tejido no solamente está adentro de las pirámides de Malpighi, es un tejido que también está como que en la corteza, o sea, en la parte medular que tiene todo el riñón, ¿ok? Esas nefronas son como unos hilitos, ahorita vamos a ver una imagen de cerca cómo son en realidad, es lo que permite que la sangre pueda ser filtrada, ¿ok? Los que actúan como filtro. Por eso imagínense, para los 200 litros de sangre, dice ahí, hay más de 1 millón dentro de cada corteza y de la médula de cada riñón. Entonces imagínense cómo funciona cada uno de ellos para poder hacer la filtración de la sangre. Esta imagen del libro me gustó porque aquí se ve cómo tanto una vena y una arteria entran las dos para completar la circulación de filtración de la sangre. Ya sabemos que con circulación mayor entra la sangre, se filtra y sale a través de la vena. ¿Okay? Es como una doble vía de entrada y salida. Javier, ¿estás por ahí? ¿Puedes leer, porfa? El segundo, el tercer puntito. Segundo punto. Tercero. Las neuromas regulan en el cuerpo el agua y la materia a su alrededor, especialmente los electrolitos. Al filtrar primero la sangre bajo presión y enseguida reabsorbiendo algún líquido y moléculas necesarias nuevamente dentro de la sangre mientras que secretan otras moléculas innecesarias. Muy bien, lo que nos acaba de leer Javid, en pocas palabras, es cómo se crea la pipí, ¿ok? Vean cómo dice ahí. Dice, primero se filtra la sangre bajo presión, porque sabemos que dentro de nuestro cuerpo tenemos gradientes de presión, ¿ok? Y mientras la sangre se está filtrando, al mismo tiempo se están absorbiendo líquidos, porque recordemos que nuestro cuerpo funciona con líquidos. Entonces, el riñón lo que hace es que absorbe estos líquidos para hidratarnos todo el tiempo. Si nosotros estamos hidratados es gracias a que el riñón aprovecha los electrolitos de todos los líquidos que nosotros consumimos. Porque aunque no lo crean, hay electrolitos pues en el refresco, los jugos, el agua, por supuesto, y pues los electrolitos orales que venden en la farmacia, ¿ok? Entonces todo lo que sea líquido tiene un porcentaje de estos electrolitos. Gracias a eso es que nosotros nos hidratamos y podemos crear la orina. Entonces, mientras la sangre se está filtrando, al mismo tiempo se aprovechan esos electrolitos y dice ahí, se está reabsorbiendo algún líquido, luego dice, y moléculas necesarias nuevamente dentro de la sangre mientras se secretan otras moléculas innecesarias. Esa secreción de moléculas innecesarias es el remanente que queda de lo que no son electrolitos y de lo que está saliendo de la sangre. Entonces, mientras se filtra la sangre, se va creando la pipí al mismo tiempo. ¿Okay? Por último, dice ahí, la filtración de sangre ocurre en el glomérulo, un acúmulo de capilares que se encuentra dentro de una cápsula de Bowman. Ahorita vamos a ver cuál es la cápsula de Bowman y cuál es ese glomérulo que nos están mencionando. ¿Okay? De todas maneras, aquí en esta imagen más o menos lo pueden ver ustedes.
¿Ok? El glomérulo es como una bolita que se encuentra dentro de las nefronas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo es una nefrona. Funciona. Ahí está. Keini, ¿estás por ahí? Keini. ¿Sí? Eres Kenji, ¿verdad? Sí. Ok, sí, lee, por favor. El primer punto, profe. No, lee, léelo todo, está cortito. Muy bien. Lo que nos acaba de leer Kenji es precisamente lo que nosotros vemos en la imagen. Vean ustedes, si nosotros hacemos un acercamiento, esto ya sabemos que es la pirámide de Malpighi, ¿no? Son estos abaniquitos que normalmente vemos. Si nosotros nos acercamos todavía más, vamos a ver que hay como unas fibritas, que es lo que les decía, que son como las cerdas de un cepillo. Y si nos acercamos todavía más a al menos una de esas cerdas, vamos a ver que ahora sí, cada una de esas es una nefrona. Y cada una de esas nefronas tiene sus propias partes, que es lo que estamos viendo en la pantalla. Vean ustedes. Tiene, es un hilito, literal, pero que está formado de varios conductos o de varios tubitos, ¿ok? Uno de esos tubitos es el asa de Henle, que es lo que estamos viendo. Aquí nos lo ilustran de un color pues como rosita, ¿no? O como un color muy clarito. Y tiene como una parte baja, ¿no? Como si fuera un tobogán. Esa partecita es el uso de Henle, el asa, perdón. Cuando sube de la asa de Henle, llega a una parte que ya es como una rama de una planta, ¿ok? Ese es el conducto de Bellini, que es lo que va a permitir sacar la pipí una vez que se esté filtrando. Vean cómo dice ahí, es una serie de túbulos contorneados proximales, asa de Henle y túbulos contorneados distales. Es toda esta combinación que son como fideos y espaguetis que están revueltos, todo eso constituyen a la nefrona. Y cada uno de esos tubitos tiene su propio nombre y tiene una función particular, ¿ok? Pero la filtración de la pipí específicamente ocurre aquí en el glomérulo, que es lo que nos decía en esta diapositiva. Dice, la filtración de la sangre ocurre en el glomérulo, un acúmulo de capilares que se encuentra dentro de la cápsula de Bowman, ¿ok? La cápsula de Bowman es todo el conjunto de la nefrona y adentro está el glomérulo. Y el glomérulo es toda esta formación de todos estos conductos que forman una nefrona. ¿Okay? Ahora sí, vamos a ver qué es un corpúsculo de Malpighi. Lo mencionan por primera vez. Dice, una nefrona consta de dos partes bien definidas. El corpúsculo de Malpighi y un sistema globular. Entonces el corpúsculo de Malpighi es una parte muy importante de la nefrona, la estructura individual de los riñones. Ahorita vamos a ver por qué. Efraín, ¿estás por ahí? Corpúsculos. Corpúsculos. Corpúsculos en Malpighi. Estructura de la corteza en la que llega a las arteriolas que portan la sangre para ser filtrada y de las que salen las venulas. Contiene gran cantidad de vasos sanguíneos diminutos, glómero renal, envueltos en una membrana. Ok, vamos a ver que los corpúsculos de Malpighi nunca hay que confundirlos con las nefronas, ¿ok? Las nefronas se encuentran dentro de las pirámides de Malpighi, que son estos abaniquitos. Los corpúsculos de Malpighi se encuentran afuera de esas pirámides. Si regresamos un poquito a la imagen, a ver, la foto que me gusta mostrar, ¿dónde está? Esto es una pirámide de Malpighi, ¿no? Tiene sus propias ahí nefronas que lo constituyen. Afuerita de esa pirámide
están los corpúsculos de Malpighi, ¿okay? Que igual son unas fibritas, pero que forman como que la corteza de los riñones, ¿okay? Entonces, para que nosotros ubiquemos dónde está, déjenme regresar. Es una estructura de la corteza, porque está en la parte medular del riñón. Dice que llega a las arteriolas que portan la sangre. Es lo que les mostraba en esta imagen. O sea, si nosotros lo tuviéramos que ubicar en un lugar, esos corpúsculos... Ay, no está mi imagen. Ahí está. Esos corpúsculos, a lo mejor se aprecian muy bien aquí, están afuera de la pirámide de Malpighi y están completamente conectados con esas nervaciones que tiene la arteria renal. ¿Ok? Toda la sangre que va a llegar de la arteria automáticamente se va a esos corpúsculos de Malpighi para su primera filtración y después va a pasar a las pirámides. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Sé que puede ser un poco complicado, pero pues bueno, es nada más como que ir ubicando. Es como si estuviéramos recorriendo todo el riñón ahorita. Dice, contiene gran cantidad de vasos sanguíneos, como ya vimos, están irrigadas todas las nervaciones de la arteria renal y están envueltos en una membrana. Esa membrana se conoce como capa de Bowman, que es la parte fundamental de las nefronas, ¿ok? Es lo que va a formar por fuera a las pirámides de Malpighi, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver qué son las pirámides de Malpighi. Akira, ¿estás por ahí? ¿Puedes leer, porfa? ¿Qué parte? Pirámides de Malpighi. Ok. ¿Me permites que está hablando mi abuelita con de afuera y pues hay ruido? Ok. Está peleando la abuela. La está regañando a lo mejor, no quiere que lo oigamos. Niña, presta atención. Se llevó la escoba, no le dio permiso. Ya me suena, es que mi novia vendía pescado y pensé como que qué rico. Muy bien, mi queridísima Kira, léemenos qué es las pirámides de Malpighi. Pirámides de Malpighi, formaciones cónicas formadas por múltiples conductos que se encargan de depurar la sangre, fabricar y transportar la orina. Muy bien. Las pirámides de Malpighi realmente son estructuras muy fundamentales dentro del riñón. Quiero que eso les quede muy claro. Son esos abaniquitos que nosotros vemos, ¿ok? Aquí nos ponen como que, ah, como que son cosas de nada. Pero la verdad, si yo tuviera que ponerle importancia a una de las estructuras del riñón, para mí serían las pirámides de Malpighi. Los corpúsculos son importantes porque son la primera formación, la primera, perdón, filtración de la sangre. Pero después, directamente van a las pirámides. Y en las pirámides terminan de filtrarse y ahí es donde se forma la pipí. Por eso para mí son mucho más importantes que los corpúsculos. Dice, son formaciones cónicas porque ya vimos que tienen esa forma como pues de un abaniquito, un triángulo, un conito, como ustedes lo quieran ver. Y tienen los múltiples conductos que nosotros a este punto ya sabemos que son las nefronas. ¿Okay? Entonces, aquí dice, la sangre de estos tubos capilares, está hablando de las nefronas, dice, se recoge en vénulas renales y sale del riñón vía la vena renal. Aquí nos está hablando de esa circulación que toma la sangre, ¿ok? Que entra a través de la arteria renal y sale por la vena renal, ¿ok? Y todo eso, imagínense, entra una cantidad de sangre, pues, no grande, pero sí mayor a la que caben los capilares que están en el riñón y como que poquito a poquito se va difuminando pues en todo el riñón, ¿no? Hagan de cuenta que es... Imagínense que es como el periférico, ¿no? Entonces el periférico, todas las arterias que están por todo tu cuerpo. Y de repente, pues, hagan en cuenta que ustedes están en un auto, están en ese periférico, ¿no? Entonces de repente entras a una entrada del periférico y esa entrada, pues, te va a llevar a una colonia que tiene muchísimas callecitas, ¿ok? Donde hay casas y todo, ¿no? Entonces más o menos así es esta parte de cuando entra la sangre al riñón. Como que viene de ese periférico, entra por la arteria renal y se divide en todos esos capilarcitos que tiene adentro del riñón. Y ahí es cuando empieza la filtración. Es lenta porque la sangre pues se bombea rápido, pero va llegando así de manera gradual. Entonces esos capilares, que aunque son pequeños, permiten una filtración rápida porque filtran la sangre en cantidades pequeñitas. Para que
a lo largo de todo un día tú puedas filtrar esos 200 litros de sangre. O sea, no crean que está ocurriendo la circulación mayor y ya se filtró toda la sangre. No, eso ocurre a lo largo de todo un día de trabajo para los riñones, ¿ok? Y sigue ocurriendo mientras estamos durmiendo. O sea, los riñones no descansan, es como el cerebro, ¿ok? Ellos, su chamba es de 24 horas. Entonces, lo medimos en tiempo porque en un lapso de 24 horas puedes filtrar los 200 litros de sangre. Pasa ese tiempo y otra vez vuelve a iniciar la filtración. Siempre para no intoxicarnos. Ahí nos menciona que hay unas arteriolas eferentes y hay otras que son las aferentes, que son como que donde entra y donde va a salir la sangre. De la arteria a la vena. Y ahí es donde ustedes ven cómo está íntimamente conectado con el sistema circulatorio. Por último, dice, el suministro de sangre está íntimamente ligado con la presión arterial. Si nosotros tenemos una buena presión arterial, nunca vamos a tener problemas con la filtración de sangre porque va a llegar correctamente. Por eso siempre cuando vamos al doctor y nos hacen un chequeo general, nos miden mucho la presión. Aunque ustedes no lo crean, la presión sanguínea puede ocasionar muchísimos problemas en el funcionamiento de los órganos. Ya sabemos que la sangre recorre todos los órganos y manda oxígeno. Entonces, si hay una diferencia de los gradientes de presión, que porque se te baja o se te sube la presión, eso puede afectar el funcionamiento de los órganos y puede ocasionar una insuficiencia. Así como puede ser una insuficiencia renal, puede ser cardíaca, puede ser pulmonar, puede ser del estómago, del hígado, ¿ok? Entonces, es muy importante mantener controlada esa presión para las personas que lo sufran, para asegurarse que todos los órganos conectados al sistema circulatorio pues funcionen de manera adecuada. Así es como vemos que nuestro cuerpo pues es una maquinaria perfecta, ¿verdad? Aunque nosotros hemos aprendido las cosas de manera separada, al final nunca podemos pensar que ay, primero ocurre la digestión, luego respiramos, luego pensamos, sino que todo está ocurriendo simultáneamente. Pero ahora sí que todos juntos, pero no revueltos. Entonces eso es lo padre que tiene los sistemas del cuerpo humano, por eso se llama así, ¿no? Ahí están las famosas arterias, ahí nada más nos va a mencionar qué hace cada una. María José, ¿estás por ahí? Sí. ¿Puedes leer, por favor, las arterias? Pequeña arteria que sale del corpúsculo, llevando la sangre ya filtrada, las eferentes se unen entre sí y forman las vénulas que acaban en la renal. Exactamente, ahí nada más nos está hablando de cómo la arteriola aferente es la que hace entrar la sangre y la arteriola eferente es la que la va a sacar hacia la vena. Y de la vena ya se va a ir a los pulmones, ¿ok? Cuando haga la circulación menor. Por último nos dice ahí, aparato yuxtaglomerular. Es una compleja estructura situada entre las arteriolas que segrega la renina, que rige el funcionamiento del riñón como regulador de la presión arterial. Nosotros ya sabemos que el riñón tiene como un sombrerito arriba, que nos lo ponen siempre de color amarillo. Es una glándula, es la famosa glándula renal, y como toda glándula del sistema endocrino, va a producir una hormona. La hormona que produce esa glándula es la que vemos aquí en la diapositiva, que nos dice es la renina. ¿Cómo sabemos que estamos frente a una glándula? Porque cuando veamos el nombre, siempre terminan en INA, I-N-A. Eso, cualquier cosa que ustedes vean del cuerpo humano que termine en INA, por lo general es una hormona, ¿ok? La hormona que se encarga de que las arteriolas y todos los conductos eferentes y aferentes del riñón puedan filtrar la sangre, es gracias a la renina. Al final tenemos que recordar que todos los órganos del cuerpo funcionan con estímulos y esos estímulos liberan hormonas que mandan mensajes al cerebro y del cerebro a los órganos para que todo funcione de manera automática sin que nosotros tengamos que decirles nada. Esa forma automática son los estímulos, ¿ok? Y los estímulos se captan por las células. Las células mandan señales al cerebro, el cerebro manda señales a las glándulas liberan hormonas y las hormonas hacen que funcionen los órganos. Es como un circuito que está conectado con el sistema nervioso, sistema circulatorio y renal, al menos para este caso, ¿ok? Si alguien tiene una duda, que pregunte, muchachos. Es muy interesante saber cómo funciona nuestro cuerpo. Samuel, ¿estás por ahí?
¿Será que puedas leer, por favor, los dos primeros puntos? Partes de la nefrona. Nefrona pasa glomerular. Glomerular. Membrana porosa de recobre internamente los diminutos vasos sanguíneos del glomérulo renal. A través de ella se realiza la filtración. Polo vascular, abertura del corpúsculo donde entran los arteriolas aferentes y salen las eferentes. Muy bien. Lo que nos acaba de leer Samuel, nosotros ya vimos qué es una nefrona, ¿verdad? Yo sé que se me fue un poco el rollo cuando puse esta diapositiva por acá. Sé que la debía haber puesto un poquito antes, pero me gustó ponerla aquí porque como nosotros ya hablamos de las arteriolas, la aferente y la eferente, que son las que entran y sacan a la sangre, pues me pareció mejor mencionar las partes de la nefrona aquí, porque esas partes de la nefrona funcionan directamente con esas arterias del sistema circulatorio. Entonces, entra la sangre, ¿ok? Y todo ese intercambio de sangre que entra y sale ocurre en el polo vascular, ¿ok? Entonces, vean ustedes, esta es una nefrona, ¿ok? Entonces, dice, tiene una membrana basal, que es una parte como hueca que tiene aquí, ¿ok? Y está rodeada, vean ustedes, como un tejido que es, que está formado por varios grupos de células. Vean ustedes, son bolitas y cada una tiene su propio núcleo, como siempre, como ya sabemos. Y el polo vascular de la nefrona es precisamente donde están las arteriolas, ¿ok? Es esa parte que ya está como, es como un globito y que ya está dentro del relleno de todas las arteriolas que van a irrigar de sangre. Esta bolita es la famosa cápsula de Bowman, ¿ok? Es una capa externa que recubre el glomero, ¿ok? Es esa bolita que tiene como forma de gotita. Y por último tenemos el polo urinario. El polo urinario es básicamente todo este tubito que nosotros vemos aquí. Dice, es el orificio del corpúsculo por el que sale el producto obtenido de la filtración sanguínea, que en otras palabras es la orina, ¿ok? Y de ahí se va a ir directamente hacia los cálices, y de los cálices se va a ir directamente a los uréteres, de los uréteres a la vejiga, y de la vejiga va a salir del cuerpo a través de la uretra. Es como un laberinto por ahí, medio extraño, pero no es tan difícil de entender. Edsel, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Puedes leer, por favor? Glomérulo renal. Conjunto de pequeños vasos sanguíneos en forma de ovillo que constituye la parte central del corpúsculo de Malpighi. ¿Cómo se pronuncia, profe? Malpighi. Malpighi. Ahí le llega la sangre para ser filtrada a través de la membrana basal de estos vasos, reteniéndose las proteínas, los glóbulos sanguíneos y demás sustancias aprovechables por el organismo. Muy bien. Ese glomérulo renal, dice ahí, no lo vayan a confundir con la capsulita, ¿ok? El glomérulo renal es todo el conjunto de todas las arteriolas que están adentro de la nefrona, ¿ok? Esto que estamos viendo aquí, estos son los glomérulos renales, ¿ok? Es todo esto, vean ustedes cómo está nucleado, están las células ahí tapizando, ¿ok? Dice, a él le llega la sangre para ser filtrada a través de la membrana basal de estos vasos, reteniéndose las proteínas, los glóbulos sanguíneos y todas las sustancias aprovechables del organismo, que es lo que le va a devolver a las venas como una sangre que ya está limpia, ¿ok? Y todo lo sucio que trajo de la circulación mayor, porque la circulación mayor pasa por el estómago, por los músculos y recoge cuanta cosa haya, ¿ok? Por ejemplo, de los músculos puede ser que recoge el ácido láctico, cuando haces ejercicio y te duelen los brazos, las piernas, ese dolorcito muscular, ese ácido láctico, se libera de los músculos, por eso duele, y lo recoge la sangre y lo lleva también a los riñones para que salga. Por eso te dicen que cuando tengas ese dolor muscular tomes mucha agua, porque eso va a propiciar que tú te liberes de ese ácido láctico. Y es todo eso es gracias al glomérulo renal. Él va a discernir entre qué sustancias se van a quedar en la sangre limpia y cuáles se van a ser parte de la orina para la excreción. ¿Okay? Muchas más partes de la nefrona. La nefrona es horrible, a mí me da mucho dolor de cabeza. Pero bueno, no la vamos a dejar de lado. Juan Pablo, ¿estás por ahí?
está Juan Pablo. Miguel Molina. ¿Puedes leer, por favor, el primer punto? Muy bien. Seguimos con la nefrona y vean ustedes cómo está constituida por toda esa serie de tubos enramados, ¿no? Lo que nos acaba de leer Miguel es lo que estamos viendo aquí en la pantalla, aquí nos dice tubo proximal, y es únicamente una pequeña porción de todo el tubito que constituye el asa de Henle, ¿ok? Específicamente el que está más proximal a todo lo que es la parte de la nefrona, la parte principal donde está el glomérulo, ¿ok? Después pasamos al asa de Henle. Michelle, ¿estás por ahí? ¿Que puedas leer otra vez, por favor? A ver, mejor lee tú. Segunda punta, ¿no? Sí, donde dice asa de Henle. Asa de Henle. Tubo recto que cuenta con una parte descendente que se adentra en una médula renal y otro ascendente que retoma hacia la corteza. Su función era de seleccionar los productos de la filtración glomerular para su apropiamiento, sodio, exactamente. Habíamos visto que el glomérulo renal también se encarga de discernir entre qué sustancias se van a quedar en la sangre y cuáles no, pero específicamente las que se tratan de proteínas, o sea, toda la parte nutritiva de la sangre. El asa de Henle va a discernir entre los que son un poquito más tóxicos o los que no necesita la sangre, como por ejemplo, ahí nos dio su compañera el ejemplo, ¿no? El sodio, el potasio, la glucosa y el agua. Cuando nosotros hacemos orina, la orina tiene una parte de glucosa, tiene una parte acuosa, que por, si no, no podría salir, y tiene esas sales minerales que son los que propician la formación de los cálculos si nosotros no tomamos mucho líquido. Y el asa de Henle es la que acumula mucho esos sales minerales. Por eso es importante tomar mucha agua para evitar que esa asa de Henle no acumule esos minerales y se formen los cálculos, ¿ok? Luz, ¿puedes leer los dos túbulos que quedan, por favor? Sí, profe. El túbulo contorneado distal, continuación de la asa cerca del corpúsculo. Túbulo colector, conducto en el que desembocan los túbulos contorneados distales recogiendo el producto final de la filtración renal, que es la orina. Desemboca en cálices renales. Exactamente. Eso que nos acaba de leer Luz es lo que vemos aquí en la imagen. Aquí está el famosísimo tubo colector. Ese tubo colector, tal cual, una vez que ya se filtró la sangre a través de la arteria y ya se empezó a formar la orina, lo único que le resta a la orina es dar un viaje hacia el tubo colector, que tal cual, su función es colectar cierta cantidad de orina, y de ahí se va a ir a los cálices. Recuerden que los cálices están conectados a las pirámides de Malpighi, ¿ok? Entonces ahí va a bajar la pipí, de ahí va a ir a la uretra, de la uretra a la vejiga, y ya después de cierto tiempo que la vejiga alcance cierta capacidad, como si fuera un tinaco de pipí, vamos al baño y a través de la uretra vamos a sacar. ¿Okay? El tubo colector es como que uno de los últimos viajes que hace la orina antes de llegar a los uretras, ¿okay? Pero está todavía dentro del riñón, todavía no llega a las pirámides de la pipí. Aquí les puse como que a manera de resumen las funciones principales que tiene el riñón. Vamos a ver que son varias, pero me gustaría que las acentuemos mucho para que ustedes entiendan muy bien por qué es tan importante el riñón como funcionamiento. Katia, ¿estás por ahí? Yo quiero leer, maestro. A ver, lee. Sí, profe. Ok, Katia, ahorita me ayudas con la siguiente. Funciones extractora y de absorción. Excretora. Los riñones eliminan por medio de la orina los productos de desecho provenientes del metabolismo o funcionamiento del cuerpo. Dicho de otra forma, eliminan las sustancias tóxicas como la urea,
Sí, por favor. Cada uno de los señores está formado aproximadamente por 1 millón de nefronas. Estos funcionan como colaboradores. Coladores. Coladores, perdón. O filtros que eliminan de la sangre las sustancias tóxicas o de desecho, reabsorben el agua y sales de acuerdo con las necesidades de él y ya no leo más. Ay, perdón, ya no se ve. Y las necesidades del cuerpo y concentran o diluyen la orina. Entonces, todo esto que nos acaba de leer su compañera dice ahí, comprende la función excretora y de reabsorción. Los riñones no hacen esas funciones de manera aislada. O sea, al mismo tiempo que están reabsorbiendo cosas, están excretando otras. O sea, no funcionan, no primero absorben y luego sacan. Ellos están reabsorbiendo, ya sea, por ejemplo, la sangre que está contaminada, ciertas sustancias, y al mismo tiempo están excretando la orina. ¿Okay? Es un funcionamiento que les digo que es de 24 horas, y eso es precisamente lo que nos leyó su compañero en el segundo punto. Dice, cada uno de los riñones está formado por aproximadamente 1 millón de nefronas. Multiplíquenlo por los dos riñones que tienen y por cada pirámide de Malpighi que hay. Y échenle pluma de cuántas nefronas tenemos en un riñón nada más. Eso es, ahí les dije. A ver, dime. Ok, la urea, haz de cuenta que tu orina la puedes dividir como en partes, ¿ok? O sea, la orina, aunque es una sustancia como tal que sale de tu cuerpo, ¿por qué crees que a veces te dicen, ay, tráeme una muestra de orina, ¿no? La orina nos puede decir muchísimas cosas acerca del funcionamiento de una persona y de qué es lo que ha consumido. Entonces, la orina como tal tiene una parte que es la urea. La urea es como el concentrado de la orina. Si tú le quitas la parte de agua y le quitas ciertas sustancias, te va a quedar una concentración que es precisamente esa urea. Está formada por iones de nitrógeno, ¿ok? De hecho, la urea, aunque ustedes no lo crean, se vende como una sustancia que se utiliza mucho en la agricultura. Si ustedes quieren sembrar, no sé, algún tipo de hortaliza, por ejemplo, te venden la urea, ya sea que te la vendan en polvo o te la vendan como un líquido, y tú se la puedes echar a los cultivos. El nitrógeno ayuda muchísimo a las plantas a generar partes vegetales más rápido. Pero la urea es tóxica, ¿ok? Como tiene iones, existen los nitratos y existen los nitritos, ¿ok? Para las plantas es más fácil absorber los nitratos en nitritos que se encuentran en la urea. Pero nosotros los humanos no podemos hacer eso. Entonces, si la urea no se elimina, esos nitratos que están dentro de la urea se convierten en iones tóxicos para nosotros. Por eso nosotros necesitamos constantemente sacar la orina, porque tiene precisamente esos iones de nitratos que a nosotros no nos sirven de nada. Nosotros sí usamos nitrógeno, lo utilizamos cuando comemos verduras, cuando comemos hortalizas de hoja verde, una lechuga, cualquier cosa, ¿no? Pero están transformados en nitritos por las plantas, y eso sí lo podemos aprovechar nosotros. Si entrara como nitratos, nos estaríamos intoxicando, ¿ok? Por eso la urea es que es tóxica. Y la creatinina es un derivado también del nitrógeno, pero no recuerdo cuál es la fórmula química de la creatinina, pero igual es de carácter tóxico. Y al cuerpo humano no le sirve de nada. Es un remanente que tiene que sacar obligatoriamente por la orina. Entonces, si se acumula y tú tienes una insuficiencia renal, lo que hace es que te intoxica la sangre. O sea, vas a empezar a circular sangre que está con urea y con creatinina, y es una sangre tóxica. O sea, te puede llegar al cerebro, te puede llegar al estómago, te puede llegar al corazón y te puede hacer malfunciones de cualquiera de esos órganos. No sé si más o menos te quedó claro esa explicación. Sí, profe, gracias. No, de nada, Luz. Muy bien. Esta es la segunda función, que es la reguladora del medio interno, que como nosotros ya llevamos seres vivos, pues ya sabemos que se refiere a la homeostasis, ¿verdad? Entonces, Armando, ¿estás por ahí? Ah, bueno, no habíamos dicho que Katia, ¿verdad? Katia. Sí, profe. ¿Puedes leer, Katia, porfa? Agua o más diluida.
Muy bien, eso es precisamente lo que te estaba comentando, Luz. Nosotros, las proteínas, todo lo que comemos de la carne o de los derivados vegetales, tienen mucha, mucha cantidad de hidrógeno, ¿ok? Pero muchas veces absorbemos, pues como partes funcionales del hidrógeno que nosotros no necesitamos, y así como son los hidrogeniones, que son partes que vienen de los carbohidratos, que son moléculas de hidrógeno que no sirven para nada. Pues también hay nitratos que tampoco nos sirven y eso forma la urea. Entonces esa función reguladora que tienen los riñones es mantener un equilibrio entre lo ácido y lo básico del cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos una parte ácida y tenemos una parte básica. Ustedes ya saben lo que es el potencial de hidrógeno, que es el famoso pH. Es como una tablita que en la parte de medio es neutral y de un lado es ácido y de un lado es básico. Nuestro cuerpo tiene que tener pues como una parte que regule ese medio interno, o sea, que ni sea muy ácido ni sea muy básico, pero que tampoco sea neutro, sino que sea ideal para el funcionamiento de cada órgano. Entonces, ahí nos dice, ahí controla la concentración de muchas sales como el potasio, calcio, fósforo y magnesio. Estas sales normalmente nosotros nos sirven para el funcionamiento de los músculos, de los huesos, la locomoción, pero si se exceden en su concentración ya se vuelven tóxicos para nosotros. Todas esas sales nosotros las sacamos principalmente de los alimentos de origen vegetal. Ellos son ricos en todos los minerales. Entonces es necesario que nosotros tengamos algo en nuestro cuerpo que nos ayude a eliminar esas sales y que no se hagan remanentes. Si no, sería más o menos como, no sé si ustedes han tenido la curiosidad de ir a ver su tinaco ahí arriba. El agua en Yucatán tiene muchos carbonatos de calcio y forma el famosísimo sarro, que se ve en los inodoros, se ve en los tinacos, en las tuberías, ¿ok? Pues si nosotros no tuviéramos esa función de los riñones, pues todas nuestras tuberías sanguíneas y de orina estarían tapizadas con esos carbonatos de calcio como si tuviéramos sarro, ¿ok? Pero gracias a la homeostasis es que eso no ocurre y nuestro cuerpo puede funcionar, pero hay que ayudarlo tomando agua, ¿ok? Ahora sí, Armando, ¿estás por ahí? Ya se fue o ya se durmió. Ay, a ver. ¿Qué? Si gusta, yo leo. A ver, mejor. Me gustaría. Funciona endocrina. El Endocrino. riñón fabrica una serie de hormonas con. El riñón fabrica una serie de hormonas con distintos cometidos. Distinguiremos tres funciones principales de las hormonas secretarias para el riñón. Por medio de la red. Muy bien, entonces date cuenta ahí qué tan importante es el riñón, que no solamente es para filtrar la sangre. O sea, el riñón, precisamente por la glándula suprarrenal que tiene en la parte de arriba, cumple una función endocrina del cuerpo, ¿ok? De hecho, si ustedes buscan un mapita de cómo es una imagen del sistema endocrino, ahí les van a mostrar los riñones porque tienen esa función endocrina. Entonces son tres hormonas que surgen de él y que son muy importantes. La renina, que controla presión arterial para que la sangre circule limpiamente por el cuerpo. Eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que no solamente se encuentra en los riñones, también está en la médula ósea y promueve la formación de los glóbulos rojos. Gracias a eso, nuestra sangre es de color rojo, se mantiene oxigenada, puede llevar nutrientes a todo el cuerpo y no solamente es de la. O sea, su lugar de nacimiento es la médula ósea, pero también tiene un lugar de funcionamiento en el riñón. Y por eso dice ahí, el descenso o ausencia de esta hormona provoca inevitablemente una anemia. Y ya sabemos qué consecuencias puede tener una anemia. Y algo mucho más importante es la vitamina D. La vitamina D nosotros favorecemos su absorción si salimos al sol, si hacemos ciertas actividades, ¿okay? O si comemos ciertos alimentos que sean ricos en esta vitamina.
sirve mucho para la absorción del calcio y el fósforo. Entonces, el riñón es donde se activa esa vitamina D, ¿ok? A través de la filtración de la sangre. La vitamina D corre por la sangre para llegar a los huesos. Entonces, si el riñón no funciona bien, puede ocurrir una desmineralización de los huesos que puede propiciar una fractura, una luxación o algo mientras estemos haciendo algún tipo de actividad. Muy bien, muchachos. Hasta ahí lo... ¿Qué pasó? ¿De cuál? ¿De la eritropoyetina? Ajá. Pues fíjate que eso es un poco raro. La verdad no sabría cuál sería la consecuencia. Ahora sí que te lo debo. Pero pues lo puedo investigar a ver cuál sería la situación. Pero sería interesante. Yo pienso que sí debe haber una... Así como la anemia es un descenso, ¿verdad? Pues yo me imagino que también puede haber un exceso. Siempre en el cuerpo humano ocurren los dos extremos. Entonces me imagino que puede ocurrir algo, no sabría decirte qué podría ser, pero se me ocurren algunas cosas. Pero lo voy a investigar y te lo cuento, porque si de plano no me topé con esa pregunta. Las piedras igual se pueden expulsar por cuando orinamos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es muy difícil que salgan por sí solas. Por lo general tenemos que tomar algunos medicamentos que nos ayuden. Por ejemplo, hay medicamentos que te dilatan tus uréteres y eso hace que las piedras puedan salir. Hay otros que te disuelven las piedritas y salen por la orina, acompañados de otros medicamentos que son dilatadores de los uréteres. Obviamente creo que también está el láser. O sea, ya no tenemos que recurrir. Antes tenías un cálculo y era una cirugía. O sea, tenías que ir al hospital, te tenían que abrir tu riñón, sacarte los cálculos y así, ¿no? Ahorita ya no es necesario. Ahorita ya es un poco más rápido. ¿Cómo la hacían? Pues es que eso era lo peor, ¿no? O sea, si eso llegaba a pasar, pues por lo general la gente pasa sangre, ¿ok? Porque eso es, haz de cuenta que es como cuando las mujeres tienen su periodo, ¿no? Es un flujo sanguíneo que está arrastrando paredes endometriales y salen a través pues de la uretra, ¿ok? En el caso de las mujeres. Entonces imagínate, es tu pipí que está saliendo a presión de tu cuerpo, pero hay una piedra ahí. Entonces como que no la va a dejar. Pero la pipí tiene que salir y va a buscar la forma de salir a los alrededores de esa piedra. Y como está saliendo a presión, pues va a raspar las paredes de tu uretra. Entonces cuando tú hagas pipí, aparte de que te va a arder, va a salir con sangre. Entonces es una cosa bastante incómoda. Pero se evita tomando medicamentos que te ayuden a dilatar tu uretra o que te ayuden a disolver los cálculos renales, porque hay medicamentos muy fuertes. Son muy caros, pero son muy buenos. Y evitan que nosotros tengamos que llegar al punto de la cirugía, ¿okay? No sé si más o menos te hace una idea ahí. Es como que imaginárselo, ¿no? Parece un poco extraño, pero si te lo imaginas, funciona muy bien. Muchachos, ¿alguien más quiere preguntar algo? Así como su compañero. Pero voy a invitar a tres veces. Ay, no te escucho. ¿Puedes decirlo un poquitín más fuerte? Ok. Y se supone que pues no debo tomar refresco, pero pues no. O sea, no debo tomar refresco, pero sí tomo más agua de lo que no tomaba antes. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si ya tengo mucho dolor, pero o sea, no quiero que me quiten mi riñón? ¿No me lo pueden dejar? ¿No me pueden operar? O sea, sí. Los cálculos se pueden quitar con una operación. Pero la única manera en la que te tengan que quitar el riñón es que de plano no te sirva. O sea, que sea una insuficiencia muy gruesa. De hecho, te voy a mostrar una imagen. Siempre me duele mis riñones, siempre. Y más cuando estoy montando caballo, o sea, que tratamos. Pues me duele un montón la espalda. Sí, la espalda baja. Porque ahí es donde están situados los riñoncitos. O sea, como que antes de tus pompis, ¿no? Y sobre todo porque el caballo, pues está como que estás brincando, ¿no? Como cuando lo estás montando. Entonces te sacude ahí todo. O sea, tendrías que ver, no creo que tengas una insuficiencia. Yo pienso que por lo general ese tipo de problemas renales son hereditarios, ¿okay? Así como los cálculos renales. Son problemas que ocurren por un mal funcionamiento en la filtración. Entonces por eso se forman los cálculos, por eso no todos tenemos cálculos. Sí se pueden crear si no tomamos mucha agua, pero tiene mucho que ver la genética también. Entonces, que de plano tendrías que propiciar mucho la ingesta de agua y te recomiendo mucho igual la actividad física, pero no actividad física.
física como montar a caballo, sino actividad física que te propicie sudar. Cuando nosotros sudamos, le quitamos un poco de chamba a los riñones, porque a través de la exudación de la piel, liberamos también sustancias minerales, le quitamos un poco de trabajo a los riñones, para que ellos se concentren más en la sangre y no se concentren en las sales minerales de la orina. Por eso tener actividad física que promueva sudar, promueve mucho que nosotros le quitemos ese trabajo a los riñones, ¿ok? Todos hemos tenido la mala fortuna de probar sudor y sabe completamente salado, tiene muchas sales minerales. Entonces esas se expulsan por la piel y nosotros le quitamos esa chamba a los riñones. ¿Ayuda? ¿Era salado porque no, es salado porque tiene muchas sales minerales. Potasio, sodio principalmente. Es como las lágrimas. ¿Qué pasó? Eso dicen, ¿no? Que cuando hacen así, te dan tu taco, es como que, es como un agua de calzón para que regreses a comprar ahí con el taco. También. Lo bueno que tiene ropa, ¿no? Imagínense si tuviera ahí un taquero. Peor sería la cosa. Alguna bacteria tendríamos por ahí. Muy bien, muchachos. Entonces lo vamos a dejar aquí. Y este, que ya se fue. Entonces nos vemos la siguiente. Hasta la otra semana. Mañana terminamos. De todas maneras, este, ya estamos en contra. No lo vas a tirar así, ¿ok? Sí, claro, es lo que le decía a tu compañero. Y te puede salir sangre, si te desgasta, por supuesto, pero tiene un obstáculo. Entonces, en lugar de que pase a través de la piedra, va a pasar a los lados o por debajo o arriba. Y como está saliendo a presión, te va a raspar los uréteres y te va a salir sangre. Es muy incómodo, es muy feo. Nunca me ha pasado, pero me lo han contado. Y pues, solo de lo atraviesa. Pero bueno. Está tanto, ¿ok? En el hombre es más larga el pene. La mujer, pues como es esta parte es más chiquita, pues la otra es más cortita, pero tiene la misma función. Entonces, si tienes un cálculo en tus uréteres, pues va a ocurrir la misma situación, ¿ok? Muchachos, ¿qué clase son estos? Se equivocan. Son menumentos, no es tuatua. ¿Cómo? Tienen que leer mucho, muchachos, para que no les pase eso, que están leyendo, que están leyendo glomérulos y glomérulos. Muy bien, muchachos, pues nos vemos entonces mañana. ¿Ok? Que tengan buen día. Sí, dime. Sí, dime. Oiga, profe. Ok. Porque yo vivo, bueno, ahorita estoy en mi casa de abuelito, y cuando vine el huracán, botó mucho la señal acá. Ok. Pues mira, las tareas, pues, pueden estar disponibles todavía, o sea, aunque ya haya pasado su fecha de entrega. Entonces lo que puedes hacer, pues, es este, pues responderlas. Obviamente te vas a ir ahí enviado con atraso, pero pues sí, pues, no creo que haya ningún problema. ¿No? Sí, pues fue por...
pues se salió de control, pero pues ni modo, normalmente esas cosas pasan. Entonces, está bien, o sea, haz. Ok. Ahí están disponibles, okay, ahí. Profe, muchas gracias. No, de nada, nos vemos. Sí, adiós. Adiós.